queridos hermanos, ofrecemos esta misa por las siguientes intenciones. Difuntos: Amelia, familia de Apueto, familia Acunzo, familia Yorca, familia Pérez, Ángela, Paulina, Antonio, Silvia, Carlos, Vilma, Hilario, Blanca, Esther, Magdalena, familia Álamo, familia Viano. En el aniversario de fallecimiento, los 8 meses, Walter de Apueto, Antonio Di Masi, 36 años de José Boaglio y 12 años de José Holguín, por las almas del purgatorio. Por las intenciones de Mauricio, Azul, Emi y Mati. Por la salud de Paola, Gustavo, Silvina, Beba, Herminia, Miriam, Norberto, Andrés, Ledantes, Domingo, Jesús Arias, Mauricio, Mariana, Fernando, en acción de gracias a la Virgen del Valle. Damos la bienvenida a todos los hermanos que se suman por medio de la radio a través de la FM 100.7, Canal 2 Carlos Paz, Facebook de la parroquia, a celebrar la Santa Misa desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen, aquí en Villa Carlos Paz. Queridas familias, iglesias domésticas, seguimos avanzando en este tiempo pascual hacia la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Glorifiquemos a Cristo en nuestro corazón y pidámosle en esta misa que le devuelva la salud a nuestro mundo enfermo. Nos unimos en el canto para empezar la Eucaristía. Jesús resucitado vive entre nosotros, que su presencia salvadora nos anime en este tiempo pascual y permanezca siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Y pongámonos a este encuentro de la misa, donde ante la pandemia y esta ya cincuentena, digamos, que ya pasó por 40 días, todavía no podemos celebrar la misa aquí en el templo, sino a puerta cerrada. Así que acordamos distancia por el Facebook, Canal 2 Carlos Paz, la radio, el YouTube parece que se ha caído, no sé si era problema de azúcar o de sal, habrá que darle algo a YouTube, pero decían que estaba medio caído, muchachos. Así que estamos llegando por ahí, estamos encontrando a celebrar la misa. Así que invito a vos, a cada uno de nosotros, que nos dispongamos no solo el lugar sentás o la mesa con tu celular o el tele, sino disponernos en el corazón, ¿no? Que hoy lo que has pasado, lo que has vivido esta semana, con esas alegrías, con esos dolores, preocupaciones, con el cansancio del encierro, ¿no? Con las ganas de ver a otro, a tus seres queridos, cuántas cosas están en tu corazón, ¿no? Con la incertidumbre del precio, del fin de mes, con esto que hay en tu vida, disponete al cielo. Si ya nos acomodamos, ahora vayamos al corazón y miremos lo que hay, ¿no? Para
Señor derrame sobre ahí donde estén nuestros pecados, donde ahí dimos espaldarazos, cerramos puerta al amor, a la vida, el Señor derrame su misericordia. Señor, decimos creer en ti, pero frecuentemente estamos atados por los malos espíritus del mundo, por las fuerzas que no nos dejan ser libres. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Jesús, presumimos de quererte, pero ¿y tus mandamientos? ¿Los cuidamos? ¿Los respetamos? Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, creer a nuestra manera es fácil. Te pedimos perdón por hacer una religión a nuestro capricho, por pensar que lo importante es hacer el bien y olvidarnos de todos los demás. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Alabemos con el canto al Dios de la vida, al Dios de la misericordia. De manera que prolonguemos en nuestra vida el misterio de fe que recordamos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pentecostés se va acercando y el Espíritu Santo va tomando protagonismo en las lecturas que escucharemos. En el Evangelio, Jesús nos hace la promesa de que el Paráclito siempre nos acompañará. Prestemos atención, escuchemos la primera lectura. En aquellos días,
Felipe descendió a una ciudad de Samaria y allí predicaba a Cristo. Al oírlo y al ver los milagros que hacía, todos recibían unánimemente las palabras de Felipe, porque los espíritus impuros, dando gritos, salían de muchos que estaban poseídos y buen número de paralíticos y lisiados quedaron sanos. Y fue grande la alegría de aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que los samaritanos habían recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A la palabra escuchada respondemos con el Salmo diciendo: aclame al Señor toda la tierra. Señor, toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Canten la gloria de su nombre. Tribútenle una alabanza gloriosa. Digan al Señor: qué admirables son tus obras. Aclame al Señor toda la tierra. Toda la tierra se postra ante ti y canta en tu honor, en honor de tu nombre. Vengan a ver las obras del Señor, las cosas admirables que hizo por los hombres. Aclame al Señor toda la tierra. Él convirtió el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Por eso, alegrémonos en Él, que gobierna eternamente con su fuerza. Aclame al Señor toda la tierra. Los que temen al Señor, vengan a escuchar. Yo les contaré lo que hizo por mí. Bendito sea Dios que no rechazó mi oración ni apartó de mí su misericordia. Aclame al Señor toda la tierra. San Pedro nos narra ahora la resurrección producida por el Espíritu Santo, y esa es una esperanza plena para todos nosotros que esperamos la resurrección gloriosa. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, glorifiquen en sus corazones a Cristo el Señor. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Pero háganlo con suavidad y respeto y con tranquilidad de conciencia. Así se avergonzarán todos aquellos que difaman el buen comportamiento que ustedes tienen en Cristo, porque ustedes se comportan como servidores de Cristo. Es preferible sufrir haciendo el bien, si es la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Cristo padeció una vez por los pecados, Él justo por los injustos, para que, entregado a la muerte en su carne y vivificado en el Espíritu, los llevara a ustedes a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de San Juan, Jesús anuncia el envío y la presencia de ese Espíritu, el Defensor. Es Él mismo quien nos anima día a día, hora a hora, a la Iglesia en su caminar. Y es Él el que está presente en estos momentos, en nuestra celebración de domingo. Cantamos el Aleluya. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro paráclito, para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre, y que ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, encontramos celebrando esta Eucaristía en el sexto domingo de Pascua, que se llama. Ya el próximo domingo estaremos celebrando la ascensión de Jesús a los cielos, y ya el otro, a fin de mayo, cae este año Pentecostés, con lo cual le decimos corona este tiempo pascual, ¿no? Corona no del verbo coronavirus, ¿no?, sino corona como que le da el culmen de Pentecostés. Es como ese empujón que nos hace, nos invita a la iglesia y a renovar el espíritu para llevar a cabo nuestra tarea de anunciar esta buena noticia, esta vida nueva de la cual nosotros somos testigos, que es la Pascua de Jesús, la cual nos ha hecho partícipes a nosotros. Por eso, este sexto domingo de Pascua como que nos va preparando, así como en el corazón, para va a profundizar este tiempo, ¿no? Este tiempo de estos 50 días que va llevando también para el Pentecostés, el tiempo pascual, nos va también como preparando, decía, como que profundicemos, ¿no?, esto que hemos celebrado. Así como tuvimos la cuaresma de prepararnos, es el tiempo cuaresma que es una prolongación para profundizar esto, esta buena noticia. Dios vive y vive entre nosotros. Cada año se nos desafía a nosotros los creyentes a que profundicemos, a que nos metamos más adentro, a que nos animemos a la interioridad. Que fíjate que lo contrario a interioridad es intimismo, o sea que no es malo meternos a lo profundo del corazón para contemplar con los ojos de la fe este misterio de este Dios presente, de este Dios con nosotros. Como nos decía la palabra, aquel día comprenderán, aquel día es hoy, que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo estoy en ustedes. Esa es la fe. Esa es la fe en el Dios resucitado, en el Dios vivo. Él está con nosotros, porque el que está con el Padre es el que está con nosotros y nos da vida y vida en abundancia. Por eso qué bueno esto de que nos recuerde la palabra, como que nos desafía, ¿no? Decir, che, pasa, como que nos dice, che, cristiano, pásate esto por el corazón, ¿ah? Acordate que creer en Dios, creer en Jesús, es este estar con Él, es este cruzar la puerta, como nos decía el domingo del Buen Pastor, es este meternos en su palabra,
es embullirnos, no sé si dice así, embullirnos en Él, en el Evangelio, en Jesús, porque es ahí donde el Señor nos llena de esa vida, dice, dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. ¿Y qué dice Juan cuando dice el mundo? Claro, el que no tenga fe, el que no se haya encontrado con la buena noticia, el que no haya experimentado el anuncio de la palabra, la buena noticia de Jesús. Entonces, los hombres y mujeres creyentes lo verán, experimentamos su presencia y nos sentimos llenos de vida. Y es esta, cuando dice, y tenés fe, y sí. ¿Y qué veo? Y veo a este Dios que camina conmigo, que me sostiene, que me fortalece, que me anima, que me perdona. Y esta presencia en lo profundo del corazón que va dándole fuerza, energía, como la nafta al motor del auto, como cuando estás conectado a una corriente, como cuando te conectas a internet, viste que puedes entrar a todos lados, cuando estás conectado con Él, sentís que en este camino de la vida donde nos vamos encontrando con diversas situaciones, no transitamos solo, y eso nos da confianza, y eso hace que nuestras lágrimas cobren sentido, y eso hace que nuestras alegrías se vivan de una manera distinta, ¿no? Y fíjate qué lindo esto que Jesús en la despedida de la última cena, que es Juan 14, les dice allá, nos cuenta Juan, que se despide y a los discípulos les dice, muchachos, sepan algo, estaban medio tristes, dice, se nos va, ¿qué va a pasar de nosotros, no? Dice, si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito, otro defensor, ¿no? ¿Qué pide Jesús? Dice, no, muchachos, apréndanse todo de memoria, los dogmas, conozcan el conocimiento de todo. No pide el conocimiento de todo ni sabernos de memoria. Qué bueno conocer, aprender y formarnos. Pero ¿qué pide Jesús primero? Que lo amemos. Si me aman, si me amas, vivirás la palabra y el Padre estará con vos. Fíjate vos, este desafío para este sexto domingo de Pascua, en este camino de estos 50 días hacia Pentecostés. ¿Qué nos pide Jesús? A veces nosotros nos llenamos de cosas, folclorismo, velas, que no está mal prender una vela, rezar, pero a veces nos cargamos del santo que si no haces tal cosa se venga, de que si no prendes tal vela de tal color te puede pasar algo, si no seguís una cadena que te pasa te parece que te asustas. A veces, viste, ese folclorismo religioso nos hace perdernos la mejor parte, amar a Dios. Hacerle lugar en tu corazón a Jesús, al Evangelio, a su palabra. Viste que a veces nosotros somos más papistas que el Papa. Nos gustan más repetir los mandamientos, la doctrina, pero no amar. Es decir, no le ponemos el corazón a lo que leemos y escuchamos, a lo que nos enseñaron nuestros viejos, a lo que nos repitieron una y otra vez nuestros padres, nuestros abuelos. A veces no les hacemos lugar en el corazón, no nos dejamos interpelar ahí en lo profundo de nuestra vida. Si me amas, es Jesús que nos pide el corazón, nuestro amor. Es el deseo de Jesús que vos y yo le hagamos lugar en nuestro corazón y lo amemos. Vos sabes lo que es amar a alguien. Extrañas, lo esperas, lo buscas, le escribís, lo hablas. Una y otra vez aparece y le da sentido a las cosas que te pasan. Esto te pide el Señor. Si lo amas,
buscalo, escribile, estate con él, escúchalo, buscalo, golpea la puerta, golpea esa puerta de la fe para entrar, hacer experiencia de él, ¿no? A veces nosotros como católicos nos perdemos el deseo de Dios, que lo amemos. Jesús queda para después. Es carteles, lemas, eslogan, librito, y Jesús, che, fíjate, dice, si me amas, si me haces lugar, a Él lo pongamos en el lugar que Él tiene que estar, en lo profundo de tu corazón, donde están las cosas que tomas decisiones, donde está el motor que mueve tu vida. Y la otra gran preocupación, siendo voy a venir, voy a estar, no los dejaré solos, ¿no? Esto es fuerte, porque por ahí para nosotros la soledad, la orfandad, es algo que aflige, ¿no? Duele. A veces, como decíamos recién, ¿no? No poder ver a los nietos, que no nos visitan, que estamos distantes por esto, o que fulano, mengano, que esperaba tanto y mira, ni siquiera me llamó, ¿no? ¿Cuántas cosas nos sentimos huérfanos de eso? Olvidados, ¿no? Nos sentimos huérfanos en un montón de cosas, en la justicia, por ejemplo, ¿no? No sé si siguen de feria, pero sentimos orfandad como ciudadanos, nos sentimos olvidados, maltratados. Dice, che, ¿quién nos va a cuidar? ¿Quién nos va a defender? ¿Quién va a defender nuestra dignidad? Y este tema que es profundo en la vida de los hombres, en la vida tuya, en la mía, Jesús dice, no te dejo huérfano, porque te voy a dar este espíritu, el espíritu que es Dios mismo, el espíritu que hace presente al resucitado. Y como le dijo Felipe la otra vez, el domingo, le dijo, che, pero mostrarnos ante el Padre, porque voy a decir que va a quedar el Padre, pero el Padre no, Felipe, quien me ve a mí ve al Padre. El Espíritu, el Paráclito, el Abogado, el Defensor, Dios estará con nosotros, como lo está del día de nuestro bautismo, nos hace presente al resucitado y nos hace sentirnos hijos, amados por Él, ¿no? Mira vos, Dios se preocupa de esas tus búsquedas, tus necesidades. No queremos la orfandad. Jesús dice, che, no te dejo solo. Y a veces nos da miedo abrirnos al misterio, a la interioridad, a lo espiritual, diríamos, ¿no? Que no el pietismo ni intimismo. A veces nos da miedo porque por ahí Dios nos puede pedir algo que no querramos, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces, fíjate, dice, no te dejo solo. El Padre estará. Por eso que bueno que a nosotros en este camino pascual, este recordar, este sentirnos invitados por la palabra, porque una vez más la palabra nos invita a la fe, a esa fe que es la interioridad de hacerle lugar a Jesús, de dejarnos animar y conducir por su Espíritu, para que animados por la presencia del Padre bondadoso, del Padre misericordioso, del Padre que quiere la vida para nosotros, podamos tomar decisiones, podamos afrontar con coraje y valentía, podamos animarnos a salir, podamos animarnos a estar presente en este momento de la historia, ¿no? Donde nos necesita, hay una historia que nos necesita valientes, con coraje, con fuerza, lleno de ánimo, es decir, de aliento. Hay una historia que está necesitando de hombres y mujeres que no estén guardados con miedo, que no estén acucurrados por ahí, que no quieren ni siquiera respirar. No nos quiere esclavizados del miedo, no nos quiere panicosos, ¿no? Hay una historia que nos necesita de pie, valientes, y con gran coraje. Por eso hoy la palabra dice, che, no los dejo solo, estoy con ustedes. Y el resucitado viene, viene con nosotros, con su palabra, su enseñanza. Es el Evangelio que cuando
nos dejamos que el Espíritu anide y anime y arde en nuestro corazón, en nuestra mente, no nos deja así nomás frío. Nos pone pasión, y la pasión es calentura en el corazón. Y necesitamos dejarnos calentar de la frialdad que a veces el miedo o la manipulación de los medios o del momento en que vivimos genera en nuestros corazones. Entonces nos volvemos una iglesia guardada, cómplice, en silencio, cuando el reino de Dios está ardiendo, se está gestando en esos rincones que a veces con esa palabra bajita, esa palabra callada, pero de grandes obras, como de comprensión, de ternura, de ayuda, de abrazo, de visita, está haciendo cosas grandes. Cuando el reino de Dios hay en los que miran y ven la realidad y se enfrentan ante la injusticia, el olvido, el abandono de personas, de gente, de un Estado que deja de hacer lo que tiene que hacer, hay muchos que se animan a decir, che, hay que escuchar, tenemos que arremangarnos, tenemos que ocuparnos, ¿no? Por eso, como lo hizo la primera lectura que nos decía de los Hechos de los Apóstoles, dice que Felipe en Samaria, un pueblo complicado para los judíos, no se llevaban bien, sin embargo la palabra se anunciaba en Samaria. El primer Papa Pedro con Juan no dudan en ir, y van a llevar el Espíritu, se hacen maravillas. No dudemos, no desconfiemos, hagámosle lugar al Dios que hace maravillas cuando lo dejamos entrar. Dejémonos conducir por el Espíritu de la verdad, que es el Espíritu de la caridad, de la ternura, de la mansedumbre, que no es blandez, no es algodón, es exigente, porque invita a poner todo el corazón. Para que así como nos decía Pedro en la segunda lectura, este Pedro que corre a Samaria, es el Pedro que dice, den razones de su esperanza, Y como imponiendo los gritos, enojando o no, viste que por ahí nos enojamos, que la novela, que la película, que la Virgen con hijos, que mira lo que nos dijeron, que el Apocalipsis, que el mensaje, que lo que dijo la vidente, la que adivinó, no sé qué. Dice Pedro, che, den razón de la fe, pero no sean idiotas, ¿no? Pidan la buena noticia con ternura, con mansedumbre, con sinceridad. Dice, tranquilidad de conciencia, con sinceridad. Hagamos como el canto de la sirena, nos seduzcamos, vivamos, dice, con respeto, con la sinceridad, con la ternura, pero a la vez con la firmeza del que está apasionado, del que arde por la presencia del resucitado que nos da vida, ¿no? Por eso que nuestro caminar en este tiempo nos ayuda a ser estos testigos, fíjate vos qué lindo, testigos de la vida nueva del resucitado que está entre nosotros, que nos haga transitar y andar en este 2020, en este mayo del 2020, con un otoño que nos deja ver las hermosuras, que ya el paisaje, Luis Tórtolo acá nos saca una foto hermosa de Carlos Paz, ese otoño que dice, la vida sigue andando, estamos en otoño, las flores se van poniendo amarillas, se caen, porque nos está por sorprender una primavera muy linda. Entonces, que vos y yo, discípulos de Jesús, creyentes, cristianos, transitemos como testigos de esta vida del resucitado, que en lo profundo del corazón nos dice, estoy con vos. Yo que estoy con el Padre, estoy con vos. Y para llenarte de vida, ¿no? Por eso que nuestro tránsito, nuestro andar, nuestras decisiones, nuestra lucha, nuestro ocuparnos, sea eso de poner esta vida nueva del reino de Dios, ¿no? Que no es con complicidad al mal, que no es con debilidad, que
que no es en esos silencios que otorgamos a que los malos nos lleven puesto, ¿no? Sino que es con la valentía de la de ser estos testigos de la esperanza nuestra, ¿no? Por eso que la Virgen María, en este año mariano que se declaró en la Argentina, y por más que antes de la pandemia, por más que no le peguemos ni una en la Argentina en lo económico, por más que nos estamos como hundiéndonos cada vez más, con tanta pobreza que crece, tanto sin trabajo, no dejemos en ese camino y en esta historia de ir escribiendo, ¿no? Con esperanza, sabiéndonos servidores de la vida, testigos de esta esperanza que brota de un Dios que nos dice que es posible transformar y construir un mundo nuevo, ¿no? Por eso que la Virgen nos regale a los argentinos, a nosotros, pueblo de Dios que camina, entiéndase la Iglesia, como dice el Concilio, que nos regale el valor para transitar y escribir esa historia, la del reino de Dios, ¿no? Esa historia, la de empatía, la de la ternura, la de la justicia y la de la verdad. Fíjate que ninguna queda afuera, ¿eh? Fíjate que todas van juntas. ¿Cómo nos manifestó María en su tránsito, en su camino por acá? Veámoselo con la confianza de que el resucitado, el que habita entre nosotros y en nosotros, nos regala la gracia, es decir, nos anima, nos alienta con el Espíritu para que podamos hacer esto. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Llenos de fe y esperanza, elevemos nuestras intenciones diciendo: Señor, envíanos el Espíritu de la verdad. Señor, envíanos el Espíritu de la verdad. Al Papa Francisco y a todos los pastores de tu pueblo, para que iluminen a tus fieles y al mundo entero con tu buena nueva. Oremos. Señor, envíanos el Espíritu de la verdad. A nuestra comunidad y a todos los cristianos, para que aportemos claridad en medio de la oscuridad en que vivimos. Oremos. Señor, envíanos el Espíritu de la verdad. Todos los pueblos del mundo que sufren esta pandemia, para que, recibiendo tu palabra, resurjan más humanos y humanizadores. Oremos. Señor, envíanos el Espíritu de la verdad. A los gobernantes y poderosos, para que tomen conciencia del sufrimiento de los humildes y modifiquen sus maneras de actuar para velar verdaderamente por el bien común. Oremos. Señor, envíanos el Espíritu de la verdad. Al mundo entero, para que renueves la faz de la tierra. Oremos. Señor, envíanos el Espíritu de la verdad. Padre de bondad, escucha la súplica que te hemos presentado y las que están en nuestros corazones, que te lo pedimos por medio de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios, que está presente en todas partes, quiso quedarse en medio de nosotros de una manera especial. El pan y el vino sobre el altar se harán presencia viva de Jesús. Acompañemos el ofertorio cantando. Sobre tu altar, lo más preciado, Señor. Sobre tu altar, mi pan y vino de amor. Sobre tu altar.
Recemos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y es de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que purificados por tu gracia recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Padre, porque tú eres el Dios que nos da la vida y quieres que gocemos de la felicidad eterna. Tú has resucitado a Jesucristo, el primero entre todos, y le has dado una vida nueva. A nosotros nos has prometido lo mismo, una vida que no acaba, sin penas y sin dolores. Por eso, Padre, estamos contentos y te damos gracias. Nos unimos a todos los que creen en ti, con los santos y los ángeles, te cantamos con gozo. Señor, tú eres santo, tú eres siempre bueno con nosotros y misericordioso con todos. Te damos gracias sobre todo por tu Hijo Jesucristo. Él nos anunció la vida que viviremos junto a ti en la luz y en la eternidad. Nos enseñó también el camino de esa vida, camino de amor que Él recorrió primero. Él nos reúne ahora en torno a esta mesa, porque quiere que hagamos lo mismo que Él hizo en la última cena. Padre bueno, envía tu Espíritu para santificar este pan y este vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo. Porque Jesús, antes de morir por nosotros, mientras estaba cenando por última vez con sus discípulos, tomó pan de la mesa, le dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
está Jesús, este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, estamos reunidos en tu presencia y recordamos lleno de alegría todo lo que Jesús hizo para salvarnos. Él vive siempre junto a ti y está también con nosotros. Él vendrá lleno de gloria al fin del mundo y en su reino no habrá ya pobreza ni dolor. Padre Santo, tú nos has amado esta mesa para que con alegría comamos el cuerpo de tu Hijo. Haz que este pan de vida eterna nos dé fuerza y nos ayude a servirte cada día mejor. Acuérdate, Señor, el Santo Padre, el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos y de todos los obispos. Ayúdanos, llena los corazones de tus hijos con la alegría de la Pascua, para que la compartan con todos los hombres que viven tristes. Acuérdate también de nuestros hermanos que han muerto, hoy en especial en los aniversarios de Walter D'Apueto, Antonio Di Masi, José Boaglio, José Holguín, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y concédenos que todos un día, junto con María, la Madre de Jesús, San José su esposo, y todos los santos, vivamos contigo en el cielo para siempre, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. La confianza de los hijos decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del miedo, la tristeza, la amargura, la desesperanza. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda tentación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Dijo Jesús: yo estoy en mi Padre, ustedes están en mí y yo estoy en ustedes. Qué hermosa realidad, si le abrimos el corazón, Dios habita en nosotros y nosotros en Él. Los invitamos a rezar la oración de la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y confío en que dispones de todo para mi bien. Deseo que te quedes conmigo en lo más profundo de mi alma. Te abro mi corazón, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de tu presencia. Acompáñame y confiadamente dejo que tu amor repose sobre mí y se haga tu voluntad antes que la mía. Amén.
Por ti, Señor, lo haré. Miraré hacia el cielo cada vez que me encuentre en la cruel batalla con mi soledad. Buscaré respuestas en tu palabra cuando el discurso del mundo sea promesa hueca. Aceptaré tus mandamientos, porque al aceptarlos, reverenciarlos y vivirlos, sé que se encuentra el secreto para dar contigo, para amar al Padre y vivir en el Espíritu. Por ti, Señor, y porque lo necesito, lo haré. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que nos haces renacer a la vida eterna por la resurrección de Cristo, concede que los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros e infunde en nuestros corazones la fuerza de este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, ¿qué tenemos para aviso parroquial? Para tener en cuenta en la semana, el miércoles 20, es la memoria de la Beata María Crescencia Pérez. María Virgen. Crescencia Pérez, Virgen. Que Beata, ¿no? Argentina. Es la Crescencia, la del huerto, ¿no? El huerto de las hermanas del huerto. Así que 20 de mayo, la Beata Crescencia Pérez. ¿Qué otra cosita más? No tenemos. La reza Ana, la beba que había venido de Arcoíris. ¿De cómo decimos? Hay que llamar por teléfono, vení, acércate, beba, así nos contas vos. No quería salir en la tele, no la filmes, Luis. Vení. No te lo filmes. Si estás triste, amargado, pasando por un momento de depresión, la Reza Nara ofrece un momento de escucha desde las 16 horas, las 20 horas, todos los días. Así que, y los teléfonos están en las páginas de Facebook, de Instagram de la parroquia. Sí, pueden llamar a partir de las 4 de la tarde, de lunes a viernes. ¿Eh? Muy bien, la Beba Arcoíris no la vio nadie, no te vieron, Beba, así que no sales ahí. Igual que lo de adicciones, tenemos la Facenda, que también si vos entras al Facebook y te indica las reuniones que se hacen por Zoom y te acompaña ante estas situaciones difíciles, ¿no? La adicción, por más que la pandemia está, sigue. Así que ahí recibís ayuda, Facenda de la Esperanza se llama, y los días martes está full, ¿no? Nosotros aquí en la parroquia tenemos los NA también, un grupo de chicos que se están llamando y reuniéndose también, se llaman los Narcóticos Anónimos, ¿no? Que es un espacio que hace mucho bien, ¿no? Acompaña a la persona a poder ir superando, conquistando la libertad para poder celebrar la vida. Así que, bueno, es cuestión de que nos comuniquemos, ¿eh? Que nos decidamos si andamos en esta o nos está pasando cerca, le digamos, ¿no? Acompañemos a otro, igual que lo de la reza sanar, ¿no? Mire, por ahí estás solo, preocupado, angustiado, ya no te dan los ansiolíticos, no sabes cuál tomar ya para esto, así que, y la lavandina, tiene un olor a lavandina en las manos, viste que están todos con olor. O a los que hacen algo en la casa, ¿no? No sé si tienen. Pero viste que te queda la lavandina, más el alcohol que tenemos acá. El alcohol en la mano, ¿no? No, el alcohol adentro, en la mano. Pero es un olor a la lavandina bárbaro. Pero bueno, ya se nos va a ir pasando estas cosas y nos hace bien charlarla, conversarla para superar obsesiones, ¿viste? Por ahí nos volvemos muy obsesivos en algunas cosas, ¿no? El otro día,
una de las mujeres de acá se llegó que había el corona no sé dónde, que lo leyó en el WhatsApp, que el otro lo leyó en el Facebook, que el otro lo leyó no sé quién. Y a veces nos amargamos y no sabemos quién es que lo dijo. Tenemos que crecer, creo que en esto, ¿no? Formarnos. No nos creamos todo lo que lee, dice WhatsApp. ¿Ah? ¿Quién es don WhatsApp para que yo ponga toda mi vida adentro del WhatsApp? ¿Quién es don Facebook para que yo todo el que escribe? No, son redes sociales donde las personas se expresan y donde no siempre está la verdad, donde no siempre está la preocupación por el bien común, ¿eh? Entonces a veces nos encontramos con cada verso, cada uno que inventa algo, con gente que se ríe de otro, gente que se burla. Entonces, viste, por ahí nos asusta, nos amarga. Yo diría, no te jerarquiza, jerarquicemos, ¿de dónde me voy a informar? ¿A quién le creo? Eso lo tenés que hacer vos. Tenés que animarte como adulto, y si todavía no lo sos, animate a crecer, a madurar, para que no cualquiera venga y te meta los dedos en la boca y estés amargado, ¿no? Diciendo, che, fíjate que fulano, mengano, que en la ferretería, que la abuela que murió, nadie tiene el corona y la abuela murió de otra cosa, el vecino tuyo. Pero viste, por el WhatsApp vos verás las historias que dicen. Entonces yo digo que esto tenemos que aprender también a usar los medios de comunicación, las redes sociales, y no dejar que los medios nos usen a nosotros. ¿Ah? Cuando decimos que la tecnología creció y nosotros no hemos crecido todavía, por ahí nos lleva puesto. ¿Ah? Así que yo diría, estemos atentos con eso para que no nos dejemos que cualquiera nos diga cualquier cosa, y entonces nos atrapa el miedo, nos salimos, amargamos la vida a los demás, ¿no? Y esto no es así, ¿no? Una pandemia, hay que cuidarse con responsabilidad mi vida y la vida del otro. El barbijo es bueno porque me cuido yo y también cuido al otro, pero sin obsesiones, sin pasarnos de la raya, como decimos, ¿no? Animémonos en esto. Qué lindo este fin de semana que estamos pudiendo caminar, nos va a hacer mucho bien caminar. Es bueno, es muy humano. Seamos responsables, hagámoslo y con responsabilidad. Ponete el barbijo, camina, el sol, para colmo van a ser unos días hermosos, parecen días de River porque el cielo va a estar con un sol de campeón, ¿no? Va a iluminar todo, dice el sol, así que qué lindo para caminar y sentirte un campeón en eso. Así que no tenerle miedo ni dejar que no salgan los demás, por favor, ¿eh? No nos vayamos de extremo a extremo, ¿eh? Eso está bueno tenerlo en cuenta. ¿Algún otro aviso? Me estoy olvidando, ¿no? Los templos, muy bien. Eso que hablábamos con Luis también de los templos. Nos pasó Monseñor Pedro Torres, lo que el COE ha dado como algunas indicaciones. Ya podemos abrir los templos, ¿no? El COE dice entre las 14 y las 20 se pueden abrir los templos para que la gente haga oración individual. Nosotros en la parroquia lo estamos abriendo tipo 4 de la tarde, cuando viene la secretaria, hasta las 7 y lo cerramos. Vamos a tener una reunión con el Consejo Pastoral y vamos a ir acordando, de acuerdo a la realidad nuestra y a esto que se nos dice, cómo aprovechar estos espacios, ¿no? De que la gente pueda visitar. Tenemos el alcohol puesto, el trapo del piso con lavandina, ¿eh? Hay algunas propuestas que nos están haciendo, estamos analizando también, así que ahí queremos que con el consejo sentarnos a discernir esto, que como comunidad parroquial vamos a servir en la comunidad de acá, de esta ciudad de Carlos Paz, ¿no? De la parroquia del Carmen. Así que el martes hacemos una reunión por Zoom y conversamos un poquito a ver cómo damos. También habla de los bautismos, habla de casamiento. Pero viste, es muy difícil que nosotros los cordobeses en nuestra cultura querrás hacer un bautismo con 7 personas. Viste, nosotros queremos el bautismo, la fe, y queremos la joda. Queremos la mística y la mástica, y no podés, viste. Entonces, capaz que vengan más para adelante, ¿no? Vengan en septiembre, octubre, qué sé yo. Yo tengo esperanza que en la primavera volvamos de nuevo. Así que bueno, tengámoslo presente de martes a viernes eso, la colecta que nos hacemos en la misa. Las redes sociales te informan el CBU del Banco Macro, el Mercado Pago, o por secretaría te llegas con un sobre, te hace que un hijo tuyo te trae, dejas ahí, tocas timbre,
hay una urnita ahí para dejar la colecta, que es la que nos sostiene a la iglesia. Viste que los diarios dicen, no, los curas le paga el gobierno, no, el Papa manda guita de Roma, imagínate el oro que hay en el Vaticano. Mira, el Papa no comparte nada más que su pensamiento y palabra y la vida pastoral. Y el gobierno te quita, viste, que te pone impuestos, pagamos luz, pagamos el gas, pagamos todo. ¿Ah? Entonces nos sostenemos con lo que cada uno de nosotros pone, todo tan cortado, son chicos, pero lo que cada uno quiere va poniendo y nos va sosteniendo. Así que el que quiera sumar, si pueda, está. Y con esto no es para sostener al cura, ¿eh? Es para acompañar a la obra de caridad, acompañar a la tarea de pastoral y de evangelización que hacemos, ¿eh? Así que cualquier momento Luis nos va a pasar la factura, el camarógrafo, qué sé yo, por ahí me atrevieron a decir, bueno, cuando pase la pandemia, un asadito. No, pero digo, hay un montón de cosas que ayudan mucho a limpiar acá, con las flores estamos con lo justo, viste, ya hemos puesto hasta planta de plástico también, hay que regar, pero digo, un montón de cosas que implican algo que lo hacemos entre todos, ¿eh? Así que anímense los que puedan y tengamos muy presente rezar, porque la verdad que son tiempos complejos, ¿no? Pero si nos despertamos, quizás se pueden vivir de otra manera, ¿no? Muy bien, vamos a la bendición. Que agradecemos a todos los que hacen posible que estemos, al canal, a los que se suman en Facebook, los chicos que hacen el sonido, todos, ¿eh? Muy agradecido en esto. Y mañana a las 11 volvemos de nuevo a la misa, a las 11 de la mañana salimos. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. A cada oración decimos amén. Dios Padre, que por la resurrección de su unigénito los ha redimido y les ha dado la gracia de la adopción filial, los colme con el gozo de su bendición. Amén. Cristo, que por su redención les obtuvo la perfecta libertad, les conceda participar de la herencia eterna. Amén. Y ustedes, resucitados con Él en el bautismo por la fe, por medio de una vida santa, puedan llegar a la patria celestial. Amén. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sus familias, amigos, enfermos, sobre nuestra patria y permanezca para siempre. Amén. Con la alegría de habernos encontrado en esta, celebrando la Eucaristía, podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. El vivir en Dios nos capacita para amar, porque Dios es amor. Vivamos esta nueva semana en su presencia para amar como Él ama. Terminemos la misa cantando.